Doncaster, Inglaterra, un niño perdió los estribos contra un peluquero a quien le reclamaba lleno de furia que su corte de cabello era un desastre. Lee también, video niños se hallan cartera llena de billetes y esto hacen con el AEL video compartido en Facebook por el usuario y empleado del lugar, David Brian Smithson, se ha hecho viral ante la increíble reacción del menor, asegura Daily Mail. Foto de Facebook, Robin Armstrong lee también, hayan 100 huevos de lo que menos esperaban el cerebro de niña. De acuerdo con David, hubo un malentendido en el momento en que el menor de algunos 10 años pidió el corte de pelo y el número de la máquina de rasurar, dijo que quería la del 1,5 en la parte de arriba, pero en realidad era para los laterales y la zona baja del cuello, por lo que el peluquero lo trasquiló y le dejó un hueco en la cabeza. Foto de Facebook, Robin Armstrong. Cuando el menor se levantó y se miró al espejo, se enfureció y estaba a punto de llorar. Luego se dirigió al estilista e intentó darle un puñetazo. Lleno de coraje, abandonó la peluquería y regresó minutos más tarde acompañado de su madre, salió de aquí y no dejaba de maldecir. A la media hora regresó con su madre y se disculpó por lo sucedido, dijo el dueño de Supercat Sally. Otro barbero que se encontraba presenciado la escena dijo que el menor recibió el corte que había pedido y que no entendía el porqué de la furia si el cabello vuelve a crecer. En esta nota, viral corte de cabello peluquero niño.